buenas noches. Iniciamos con una nueva emisión de Arroba Noticias, la unidad en información. Vamos a conocer los titulares de los principales hechos que hacen la noticia en territorio Arauca. ...75 casos de dengue se han registrado en lo corrido del año en la capital araucana. Secretaría de Salud emprende campañas para concienciar a la comunidad. Libertad de prensa sigue siendo crítica en Arauca. La autocensura impide que los periodistas ejerzan su labor. En el mundo se celebra Día de la Libertad de Prensa. Gobierno departamental realiza lanzamiento de interconexión eléctrica en veredas de la capital. Proyecto abarca varios municipios del departamento. Alcalde pidió auditoría externa a la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. Se busca conocer en qué estado se encuentra la entidad. Casa Departamental de la Cultura abre inscripción para personas que deseen aprender la ejecución de instrumentos musicales de esta región de Los Llanos. Se ultiman detalles para la colocación de la primera piedra de la construcción del puente sobre el río Tame. Más de 14 mil millones de pesos se invertirán en la infraestructura. Espacios públicos del centro de la ciudad deben liberarse. Se intensifican los operativos de las autoridades. Más de 80 cupos para reubicación se encuentran disponibles para vendedores ambulantes. Elementos incautados por la DIAN deben ser solicitados a la ciudad de Bogotá y no en Arauca, aclaró director del ente. Presenta las noticias, Carla Vendible Sierra. Saludamos a todos los televidentes que siempre nos siguen a través de las diferentes señales en el departamento. En Arauca, quienes nos ven a través del canal CNC en Saravena, por el canal Vida, Teleoriente y Telesarare. En Fortul, por Fortel TV, en el municipio de Tame, a través del canal 5 TV y en el municipio de Puerto Rondón. ...75 casos de dengue se han registrado en lo corrido del año en la capital araucana. La Secretaría de Salud emprende campañas para concienciar a la comunidad frente a este tema. Ante los casos de brote de dengue que se registran en la capital araucana, la Secretaría de Salud viene adelantando charlas en las comunidades en compañía con Enserpa, con el fin de prevenir que los casos sigan en aumento, según María Ramírez, Secretaria de Salud. Se fortaleció las redes comunitarias como los COPACO, los COVECONES, la vigilancia epidemiológica, los veedores en salud, en todos estos temas, para que ellos sean replicadores de la importancia que tiene no tener recipientes con agua dentro de la casa y de esta forma ayudar a la prevención. Aunque aún no se ha recrudecido el invierno, ya se toman medidas con el fin de evitar desde las casas la propagación del mosquito transmisor Aedes aegypti. En realidad no es que lo tengamos disparado de una forma que no se pueda mantener en la parte de salud pública. Llevamos 74 casos en los 4 periodos epidemiológicos y de esos solamente un dengue grave. Mientras que la estrategia para época invernal va enfocada al sector rural, donde se suele presentar el mayor número de casos de la enfermedad. Para la temporada de invierno nosotros tenemos todas las campañas o jornadas de salud hacia el área rural, que es allá donde realmente los servicios de salud no llegan. Entonces, con estas jornadas de salud va toda la prestación de servicio y también se les hace las secciones de educación. La libertad de prensa sigue siendo crítica en Arauca. La autocensura impide que los periodistas ejerzan una labor. En el mundo hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hablar sin riesgo es el tema que este año enmarcó la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en todo el mundo en su aniversario número 20. Sin embargo, en las provincias el tema es más sentido. La libertad de prensa se ha limitado por la propia autocensura que amordaza al comunicador, al periodista, con los señalamientos a que se enfrentan los que hacen parte del servicio de información constante, puesto que ha llevado a que sea el mismo comunicador quien decida ser blanco del vituperio de los que ejercen la función pública o sencillamente evitar la información. Cualquier persona, cualquier, no sea, si no es de la fuerza pública, si no es un mandatario, si no es un concejal, si no es un diputado, o sea, cualquier persona que señale o que cuestione la opinión, o no la opinión, sino el concepto o la forma como un periodista dé a conocer la noticia, sea de donde sea, siempre es autocensura. El solo señalamiento, el solo cuestionar a un periodista
cuestionando su trabajo, señalando su trabajo, eso significa autocensura y siempre va a estar ahí, siempre la autocensura está. Y es que la cifra de impunidad que enmarca los hechos contra los periodistas, especialmente en Arauca, sigue siendo alta, pues no se comprende el derecho a la información y la libertad de prensa es violentada frecuentemente. Creo desde mi punto de vista que hay algunas restricciones, sobre todo restricciones en cuanto a la fuerza pública, restricciones en cuanto a algunas instituciones que no han comprendido el papel de los periodistas en la sociedad araucana. Aún no, digamos que la comunidad araucana no valora el trabajo que vienen haciendo los periodistas, a pesar de que a diario exponen sus vidas, a pesar de que a diario les toca registrar temas de frontera que son muy delicados y que muchas veces son señalados en el vecino país. Creo que aún falta comprender mucho más en Arauca el papel que cumplen los buenos periodistas e investigadores. Hablando con transparencia, con claridad, contándole a la gente la realidad de los hechos y no ocultarles nada, que la gente pueda también, ellos tengan la capacidad de sacar sus propias conclusiones y no que tengamos nosotros de pronto que imponer verdades a causa de las manipulaciones o las pretensiones que puedan ejercer otras personas sobre el mismo periodista. Para el presidente de la Corporación de Periodistas en Arauca, COPAR, Juan Carlos Humoa Sánchez, la libertad de prensa se ha quedado corta frente a las actuaciones de muchas entidades que ven la prensa como un instrumento de manipulación. Cuando hablamos de libertad de prensa, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos con este tema porque tanto antes eran los grupos al margen de la ley. La libertad de prensa siempre ha sido coartada tanto por mandatarios, por la fuerza pública, por dirigentes. El solo hecho de señalar a un periodista porque no les gustó lo que dijo, ahí ya están coartando la libertad de prensa. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. El gobierno departamental realiza el lanzamiento de interconexión eléctrica en veredas de la capital. El proyecto abarcará varios municipios del departamento. La vereda El Socorro será el escenario principal donde el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, a través de un acto significativo, dará apertura a los trabajos de interconexión eléctrica que inician en el corregimiento de Maporillal y que tendrá una inversión aproximada de 1.000 millones de pesos. Las veredas beneficiadas serán Matal de Flor Amarillo, El Socorro, San Pablo, San Ramón y Las Monas. Más de 40 fincas se verán beneficiadas con esta importante obra que fue anunciada por el gobernador durante la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental. El mandatario aseguró que serán muchas más las veredas que recibirán inversión del gobierno en lo que concierne interconexión eléctrica, entre estas la vereda El Samuco, en el municipio de Cravo Norte, donde ya iniciaron los trabajos de obra. Sectores rurales de los municipios de Tami y Fortul también se favorecerán con electricidad. Actualmente se adelanta un proceso para la localidad de Arauquita, donde varias veredas recibirán interconexión. Vamos a realizar una pausa comercial. Al regreso, espere más información. Alcalde pidió auditoría externa a la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. Se busca conocer en qué estado se encuentra la entidad. Casa Departamental de la Cultura abre inscripción para personas que deseen aprender la ejecución de instrumentos musicales de esta región de los Llanos. Se ultiman detalles para la colocación de la primera piedra de la construcción del puente sobre el río Tame. Más de 14 mil millones de pesos se invertirán en la infraestructura. Espacios públicos del centro de la ciudad deben liberarse. Se intensifican los operativos de las autoridades. Más de 80 cupos para reubicación se encuentran disponibles para vendedores ambulantes. Elementos incautados por la DIAN deben ser solicitados a la ciudad de Bogotá y no en Arauca, aclaró director del ente. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Thank you.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular, apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todos. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca en el AR. Arroba Noticias. En el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias. En Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón. Y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero número uno del departamento de Arauca, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón. El alcalde pidió auditoría externa a la empresa de servicios públicos de Arauca, EMSERPA, con el fin de conocer en qué estado se encuentra la entidad. El alcalde de Arauca se refirió al estado en que se encuentra el relleno sanitario y la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, luego de que pidiera que una auditoría externa con el fin de conocer el verdadero estado de la entidad. La verdad es lo primero que estamos recogiendo en la junta directiva es la situación real. Y lo primero que hay que decirle a la gente es que en Serpa está en una situación difícil. En una situación difícil en cuanto a lo laboral, en una situación difícil en cuanto a la parte administrativa, a la parte financiera y a la parte operativa. Aunque se viene trabajando para permitir que la empresa Enmar cuente con más tiempo para la construcción del relleno sanitario, se levantan los diques, donde se podrá disponer de basuras por un término de 3 meses más, mientras se adecúan los trabajos en el nuevo relleno sanitario. Esa situación se palea un poco con la entrega del aseo. Mire que con entregando el aseo ya hemos dejado de contratar 1.500 millones de pesos. No es contratar por contratar, es contratar para mejorar la situación de una empresa. Estamos mal, la gerente encargada tiene la obligación de entregar un informe y de las políticas que establezcamos para recuperar la empresa depende su permanencia o no. Enfatizó que el aseo venía causando pérdidas a la entidad por los órdenes de los 400 millones de pesos al año, lo que motivó a su entrega a particulares. Ante la pregunta de los periodistas de si se ha pensado en privatizar el servicio de agua potable y limpieza, esto respondió el mandatario. Jamás. Jamás, en Serpa tiene 3 servicios y el único servicio que no era rentable para nosotros era el de aseo, por eso se entregó. El único servicio que estaba en posibilidades de entregarse era el aseo. Hay un compromiso con los trabajadores por intermedio del sindicato y hay un compromiso de Luis Emilio Tobar que ni entrego otro servicio ni tampoco vamos a privatizar la empresa. Ese es el compromiso mío.
pero ¿dónde está el compromiso de los que trabajamos en esa empresa, los que hacemos parte de la junta directiva? Ahí viene el compromiso mancomunado para tratar de que la empresa sea rentable, porque de lo contrario estamos en complicaciones. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, entregó un ultimátum para el cierre del botadero de basura, lo que causaría un problema ambiental en caso de no registrarse, obligando así a la empresa de servicios públicos y al municipio a llevar las basuras fuera del departamento. La Casa de Cultura Departamental abre inscripciones para personas que deseen aprender la ejecución de un instrumento musical de esta región de los Llanos. La convocatoria también estará abierta en todos los municipios araucanos. Dando continuidad a los programas que buscan rescatar las raíces culturales del departamento, el gobierno departamental anunció que desde ya están abiertas las inscripciones para los talleres de arpa 4, bandola, maracas, curso de manejo de voz y baile del joropo. Dichos talleres serán implementados de manera que cada estudiante aprenda de forma pedagógica a interpretar cada instrumento. Es por eso que cada curso tiene sus cupos limitados para así garantizar que el aprendizaje sea eficaz. Cada taller poseerá una intensidad de 60 horas y desde el 14 de mayo a la fecha en la cual inician las clases hasta el 9 de agosto. Cada municipio tiene un número determinado de cursos para ofrecer. Se ultiman detalles para la colocación de la primera piedra de la construcción del puente sobre el río Tame. Más de 14 mil millones de pesos se invertirán en la infraestructura. Para el próximo 18 de mayo, según ha anunciado el gobierno departamental, se tiene previsto la colocación de la primera piedra para comenzar la construcción del puente sobre el río Tame en la vía Tame-San Salvador. En la obra se invertirán 14 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno departamental aportará 6 mil millones, 8 mil millones más mediante gestión ante el gobierno nacional. La infraestructura tiene una longitud de 130 metros tipo arco y no tendrá estribos en su parte media sobre el río Tame. El puente fue arrasado por el poder de las aguas el año anterior. En el sector funciona un puente metálico que fue instalado por ingenieros militares con el fin de permitir la movilidad por el lugar. Vamos a realizar una pausa comercial. Al regreso, espere más información. 75 casos de dengue se han registrado en lo corrido del año en la capital araucana. Secretaría de Salud emprende campañas para concienciar a la comunidad. Libertad de prensa sigue siendo crítica en Arauca. La autocensura impide que los periodistas ejerzan su labor. En el mundo se celebra Día de la Libertad de Prensa. Gobierno departamental realiza lanzamiento de interconexión eléctrica en veredas de la capital. Proyecto abarca varios municipios del departamento. Alcalde pidió auditoría externa a la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. Se busca conocer en qué estado se encuentra la entidad. Casa Departamental de la Cultura abre inscripción para personas que deseen aprender la ejecución de instrumentos musicales de esta región de los Llanos. Se ultiman detalles para la colocación de la primera piedra de la construcción del puente sobre el río Tame. Más de 14 mil millones de pesos se invertirán en la infraestructura. Espacios públicos del centro de la ciudad deben liberarse. Se intensifican los operativos de las autoridades. Más de 80 cupos para reubicación se encuentran disponibles para vendedores ambulantes. Elementos incautados por la DIAN deben ser solicitados a la ciudad de Bogotá y no en Arauca, aclaró director gerente. Arroba Noticias, en el 2013 más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias, en Saravena, mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida, en Fortul, Fortel TV, en Tame, Canal 5, Tame Visión, Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber.
Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular, apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todos. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca en el AR. Continuamos con más información en Arroba Noticias, la unidad en información. Televidentes, acuérdense que pueden mantenerse informados las 24 horas al día simplemente ingresando a nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com y que también pueden escribirnos en nuestra cuenta de Facebook Canal CNS Arauca. Espacios públicos del centro de la ciudad deben liberarse, por eso se intensifican los operativos de las autoridades. Más de 80 cupos para la reubicación se encuentran disponibles para los vendedores ambulantes. Luego de los anuncios del alcalde Luis Emilio Tobar en liberar el espacio público en el centro de la ciudad, el secretario de gobierno habló de los operativos que se vienen realizando para los comerciantes con establecimientos legalmente constituidos, con los que ya se había adquirido compromisos. Es preciso decir a la comunidad que vamos a tomar estrictas medidas respecto del tema de espacio público, que ya lo estamos haciendo, y el tema de invasiones directamente. En cuanto al tema de invasiones, tenemos unos procesos actualmente que estamos agotando. Obviamente, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución y en agotamiento de todos los procesos, lanzamiento por ocupación de hecho, por estas ocupaciones irregulares de los predios privados y los predios de las entidades públicas. Frente a los vendedores informales, se busca en los próximos días sostener una serie de reuniones donde se les dará a conocer el sitio donde serán reubicados más de 80 locales en el sector de la Plaza de Mercado del Barrio Unión o Centro de Acopio y que funciona a media marcha. Estamos haciendo operativos constantes, revistas diarias con el comandante de estación Mayor Neira. Veo que hay compromiso de parte de la policía, pues. Sin embargo, estamos a través de la Secretaría de Gobierno, directamente incluso estoy pasando las revistas todos los días a lo que es la 20, que hicimos compromisos con la comunidad de conformidad con el decreto 086 del orden municipal, y lo que es la 27, la 20, y todo el contorno o el espacio público que comprende la plaza de mercado de nuestro municipio. Por ahora solo se espera, según el funcionario, respetar el derecho al trabajo a que tienen estas personas, pero que también deben entender que la normatividad de ley existente no les permite ocupar el espacio que es de los peatones. Primero, pues obviamente se fijan compromisos con la comunidad. Al respecto, pues hemos dado orden estricto a este procedimiento, se hacen unos compromisos previos con la comunidad. Posteriormente, si la persona incurre en esto, se hace una incautación
Y ya como última medida, que eso es lo que realmente no quiere la administración y esa no es la directriz del alcalde, es cerrar definitivamente el establecimiento de comercio. Luego de las fases cumplidas a las que la administración ha denominado tercera, el comerciante que no cumpla con las directrices será multado o cerrado su establecimiento comercial. Y los elementos incautados por la DIAN deben ser solicitados a la ciudad de Bogotá y no en Arauca, así lo aclaró el director de la DIAN. Ante los decomisos de combustible y otros elementos que viene realizando la Policía Fiscal y Aduanera en diferentes operativos, el mayor Pedro Octavio Gómez, director de la DIAN, destacó los procedimientos que se siguen para ingresar a la entidad dichos productos. Hay una mercancía que es para destrucción, que debe destruirse inmediatamente, esa no hay ningún afán para sacarla y destruirla. El combustible tampoco es, no es un material perecedero que debe ser necesario donarlo inmediatamente, entonces tiene un procedimiento de hacer el trámite, quién hace la solicitud, enviarlo a Bogotá, que se analice esa solicitud, esa petición y venga la resolución ya con la donación. Se puede demorar unas 2-3 semanas más o menos esos procedimientos para la donación y la expedición de esa resolución de donación. Los productos que son decomisados solo pueden ser autorizados del orden nacional de si se les entrega a una entidad o permanecen en bodega. Todo el combustible, al igual que el resto de la mercancía, se dona a entidades del Estado. Es una resolución que viene directamente desde el nivel central de la DIAN. No lo donamos acá en esta seccional, sino desde Bogotá le donan este combustible, esta mercancía a las diferentes entidades del Estado. Aunque aún no han ingresado los más de 5.000 galones de hidrocarburos que se incautaron en los municipios de Tame y Arauca, eso se puede entregar a las entidades del Estado, siempre y cuando el orden nacional autorice su entrega. Del orden nacional estamos hablando del mismo ejército, de la policía, de la armada, de algún ministerio que lo solicite, la procuraduría si lo solicita, cualquier entidad del Estado del orden nacional que solicite mercancía que ha sido decomisada o aprehendida de contrabando puede ser donada a través de este mecanismo. Con esta información llegamos al final de Arroba Noticias, la unidad en información. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los espero en una nueva emisión en el noticiero número 1 del departamento araucano, que está teniendo algunos cambios para poder brindar una mejor información. Hasta pronto.